¿Qué tal? Bienvenidos a Webinc, soy Jorge Martínez y aquí reemplazando a Antonio Agnew está Jorge Bocio. ¿Cómo estás, Germán? Movió la mesa por aquí. Sí, se le mueve el piso a Antonio, se me mueve la mesa, sí, a mí. Claro. Hoy día estamos con Eric Iriarte y vamos a conversar sobre, vamos a hacer un diálogo sobre derecho de autor y responsabilidad del ISP, ¿no? Que es un tema que ahorita se está conversando bastante. ¿Qué tal, Eric? Bienvenido. Gracias nuevamente por compartir acá con ustedes. Haznos una pequeña introducción del tema, por favor, para que todo el mundo se entere. Una pequeña introducción al tema. Los ambientes digitales enfrentan diversos retos, sobre todo para los usuarios. El principal reto es saber si los contenidos que circulan dentro de la red o los contenidos que yo tengo, cómo se protegen o cómo están protegidos. En este camino, además, están los intermediarios, que son los proveedores de acceso, los conocidos como ISP, y los proveedores de contenidos, que en esencia son los portales. El Perú, cuando firma su Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, en su capítulo de propiedad intelectual, incluye un artículo sobre responsabilidad de proveedores de Internet. Uh-huh. Este artículo no fue desarrollado, requería una implementación, saber cómo se tiene que implementar, y se ha decidido comenzar el proceso para poder desarrollar la implementación explícitamente. Me han encargado que haga este proceso, pero lo hemos decidido no hacerlo a puertas cerradas, sino hacer una propuesta desde la base con la comunidad, con sesiones abiertas, con participación de la comunidad, con participación de todos. Todos son libres de participar. El sitio web que hemos establecido es responsabilidad-isp.pe. Pero lo que hay que tener en claro es que no hay un prejuicio. No se dice que va a ser de tal o cual manera. Estamos empezando desde una línea cierta, que es, hay un artículo en el TLC, hay una serie de responsabilidades que cumplir y hay que hacerlo de modo tal que se mantenga el Internet libre y el respeto a los derechos humanos. Eric, un poco la idea también es entender bien qué es lo que dice el TLC. A lo mejor nos puedes decir así un explicadito, como quien dice en ateo, o sea, muy sencillo, ¿cuál es este...? ¿Qué es lo que a qué te refieres con las responsabilidades del ISP? Lo que pasa es que en los caminos dentro de los contenidos de Internet no están en el aire. Existen en determinados espacios, sea que están alojados en un determinado sitio, sea que alguien los colocó. Pueden estar en mi computadora. Pueden estar en tu computadora, por lo tanto no están en Internet, están en tu computadora. Ajá. Entonces, estamos hablando de los contenidos que están en algún sitio a los cuales tú accedes. Por eso es que es relevante para proveedores de acceso, y los proveedores de acceso pero se dividen en dos. Pero si mi computadora tiene un espacio compartido... Entonces comienzas a tener... El tema es, si tú eres un proveedor de acceso, eres un proveedor de acceso como una empresa que brinda acceso a Internet, un ISP básicamente, o si eres un proveedor de contenidos, quedan en ese limbo y que tiene que estar claramente determinado. Si, por ejemplo, si tú compartes tu computadora y la conviertes en un servidor temporal, si tienes alguna responsabilidad o no. Sí. Cuando yo, por ejemplo, estoy en mi casa y hago un... No va a ser propaganda, pero hago un hangout o hago una conexión Skype o hago... Y yo estoy compartiendo algo que está en mi computadora. O sea, en mi computadora está pero en no la está, cámara. Claro, pero no estás compartiendo el contenido que tú puedes haber generado. O sea, no estás compartiendo una imagen. Si de pronto tu computadora se vuelve un hub donde tienes imágenes que otros toman, uh-huh, o audio que otros toman, o software que otros toman, cosas, entre comillas, digitales, que puedan ser tomadas. Entonces, me convierto en un proveedor de contenido. Te puedes llegar a convertir en un proveedor de contenido, con lo cual este artículo tiene que establecer excepciones, limitaciones, y estar claramente limitado. Pero ¿excepción de qué? O sea, por ejemplo, una excepción es, sí, si sabías o no sabías que ese contenido no era tuyo, o no era de esa era persona. Propiedad de otra persona. Era propiedad de otra persona. Yeah. Entonces, ¿qué excepciones? Pues yo no sabía. Entonces, si no sabías, no tienes responsabilidad. Pero yo te informé. Ah, bueno, ya te informaron. Entonces, y si lo sigues teniendo, pues tienes o no tienes responsabilidad. Y si aún a pesar de que te volvieron a informar, no lo sacas, ¿pasa algo o no pasa algo? ¿Quién te lo tiene que informar? ¿El usuario final? ¿La autoridad? ¿El juez? ¿Indecopy? Mm-hmm. ¿Un proveedor extranjero? ¿Tiene alguna responsabilidad en el análisis el ISP? ¿Sí? ¿No? ¿Se va a volver una herramienta de censura? Claro, porque en este caso estamos hablando que Jorge sería el proveedor de contenido, sí, ¿no?
Pero y acá estamos haciendo responsabilidad del ISP. Claro. No el proveedor de contenido sobre... Lo que pasa es que el término de ISP se ha usado ambiguamente para hablar del proveedor de acceso a Internet. Ya. La conexión. Uh-huh. Y el proveedor de acceso al contenido. Ah, es ambivalente, pero por ejemplo, un hosting, en esencia, no es un proveedor de contenidos. Claro. Es un proveedor de acceso. Uh-huh. Porque está hosteando tu página. Entonces, no está clarificado. En Europa ya está esto delimitado desde hace casi 12 años con una normativa. Acabamos de terminar de firmar un tratado de libre comercio con Europa que incluye también responsabilidad de proveedores de servicio de Internet. Lo incluye el TLC con Estados Unidos, que lo tiene también hace 12 años con la Digital Copyright Millennium Act, que intentaron corregirla con normas tipo CISPA, tipo PIPA, tipo SOPA o endurecerla. ¿Corregirla? Endurecerla y eso está mal. O sea, en realidad no puede haber esto de desarrollo que vulnere o el Internet libre o los derechos humanos. Y en los derechos humanos están la protección de la intimidad, la libertad de expresión, la libertad de acceso a la cultura, el acceso a la información y también el derecho de autor. Uh-huh. Entonces, no puedes simplemente tirar hacia un lado, tienes que jugar a un equilibrio y eso es lo que está buscando en este proceso. Ahora, ¿qué dice el Tratado de Libre Comercio? Me parece que el Tratado de Libre Comercio dice algo así como que tú eres responsable a menos que adoptes las medidas necesarias. ¿Eres responsable a menos de que no hayas sabido de quién era el contenido? Claro, con lo cual, si sabes de quién es el contenido, ya comienzas a tener cierto nivel de responsabilidad o no. ¿Cuándo es que se establecen las excepciones? Por un lugar. Por segundo lado, está también que el TLC establece que muchas de las normas de propiedad intelectual fuera de la red son aplicables dentro de la red, con lo cual también habría que ver los mecanismos de protección. Uh-huh. Pero algo que es importante es que todos somos creadores. O sea, todos somos autores, todos somos compositores. Hacemos poemas, canciones, tomamos fotos, todo lo subimos. Claro. Entonces, también se está hablando de qué va a pasar con nuestros propios contenidos dentro de la red. Entonces, ¿cómo equilibramos esto en un proceso? La gran pregunta es, ¿tiene que haber una norma? ¿No tiene que haber una norma? ¿Tiene que haber alguna consecuencia práctica del tema? ¿O simplemente tenemos que llegar a una conclusión de decir que se queden las cosas como están? ¿El TLC no debería implementarse en esa parte? ¿O sí? Claro. Esta es sumamente importante. ¿Y actualmente qué se está haciendo? O sea, ¿cuál es la... ¿qué sucede cuando alguien siente que han vulnerado su derecho? Lo que mucha gente está haciendo cuando sienten que alguien vulnera sus derechos, si está en un hosting en Estados Unidos, normalmente manda un notice and take down, que es una carta de usted está utilizando mis contenidos. Pero muchos portales también proveen la opción de denuncia si este contenido es ilícito. YouTube, Facebook, la misma La Mula tiene un botón de pánico. La opción la he visto, pero ¿qué sucede después de que un usuario apriete el botón y denuncie un contenido? ¿Le dan de baja el contenido? ¿Con la denuncia simplemente? Muchos casos solamente con la denuncia. Tiene un tiempo para el usuario decir, no, el contenido es legítimo, no es legítimo, por lo cual tienes un tiempo muerto. Este tiempo muerto, tu contenido está fuera. ¿Y esta denuncia que uno hace sobre el contenido es una denuncia pues con nombre y apellido? ¿Soy yo, Germán Martínez? Denuncio que este es mi contenido, estas son mis pruebas y o sea, debería ser así. Ya. ¿Qué es lo que pasa? Que nuestro sistema es muy garantista. Entonces nuestro sistema dice, oye, tiene que haber una autoridad, tiene que haber un proceso, tiene que haber un mecanismo. Entonces tenemos que ir por una vía administrativa probablemente. Bueno, esto es parte de lo que queremos descubrir en una propuesta de este tipo. La gran pregunta que tenemos que enfrentar es, ¿esto se puede construir desde la base? ¿Qué es lo que los usuarios de Internet, qué es lo que los usuarios de contenidos, qué es lo que son creadores de obras y creaciones? ¿Qué dicen los ISPs? ¿Qué dicen las autoridades? Yo entiendo que no va a ser lo mismo lo que va a decir Indecopi, la Oficina de Derecho de Autor, claro, que lo que me va a decir el Ministerio de Cultura, que está más enfocado en el acceso, o la Biblioteca Nacional, y hay que escucharlos a todos. No puede ser simplemente la creación de una sola línea de arriba abajo. Claro. ¿Cómo ha sido en otros procesos, Eric, esta discusión no solamente ha sido pues la de SOPA, PIPA, sino también la implementación del Tratado de Libre Comercio en Chile, que firmaron antes que nosotros, o en los países de América Central, ¿no? Y México, ¿no? Donde estas cláusulas también estaban, ¿no? De hecho, en América Latina, si tomas como cuenta como referencia el TLC con Estados Unidos, Chile ya implementó una cláusula dentro de su modificación a la ley de propiedad intelectual, que tiene un sistema para administrativo, un sistema interno, una seguridad jurídica,
Colombia se intentó la ley Lleras, que finalmente no se aceptó y terminó en otra cosa. Sí. Porque pero no también fue por la implementación del TLC. Fue por la implementación del TLC, okay. Y fue una norma sumamente dura, una norma que no respetaba a los usuarios, que presumía que el usuario era un delincuente poco más, claro, poco menos. Uh-huh. Y la situación no es así. En Centroamérica todavía están en procesos de implementación, no están llegando hasta este nivel, con lo cual la norma peruana puede terminar siendo un modelo regional. México no tiene este tema porque México, su TLC con Estados Unidos, que es el NAFTA, es previo a los modelos. Si hay en Europa, hay la ley Sinde, la Hadopi, la 3 Strike, que dependen de la norma que se dio en el año 2000, en algunos casos con mayor o menor aceptación. La norma inglesa aparentemente tiene mayor aceptación, es muchísimo más equilibrada que las otras, pero en realidad es un proceso bastante nuevo. Entonces, lo que estamos buscando, bueno, yo sé que tú tienes una posición personal sobre el tema, o sea, tú ya has estado aquí sentado hablando en el programa del programa Código Abierto, en contra de SOPA, en contra, le has dado con palo a Indecopi, a Mince, tú le has dado con palo y después te han contratado. Y así, y hemos estado aquí una posición bastante beligerante frente a esas iniciativas. Y por eso a varias personas les ha sorprendido de repente verte más bien ahora en un momento en vez de estar en el lado que lanza las piedras, tú estás en el lado mediador. Claro. Señores, por favor, júntense en la mesa, perro, pericote y gato, cuando tú has sido un pericote, vas a sentar en la mesa a los gatos, el perro y le vas a decir, busquemos un equilibrio. Lo cierto es una cosa, yo no he cambiado mi posición de creer en un internet libre basado en derechos humanos. No creo que alguna norma que restrinja la libertad de expresión o cualquier derecho humano es buena. En realidad creo que son malas las normas que colocan algo más que otros cuando todos los derechos son igualmente válidos. Este proceso es un proceso en el cual yo tuve que tomar una opción. No solamente se trata de protestar siempre, sino también de generar propuesta. Espero que la propuesta sea construida colectivamente. Por eso se ha convocado a todos. No se han mandado invitaciones individualizadas, one by one, pero sí hemos hecho invitaciones por Twitter, por redes sociales, por listas de correo, por medios de prensa, ahora por la mula. Todo instrumento requiere la participación. Entonces, pueden entrar a responsabilidad-isp.pe. Hay un mecanismo de aportes. Ya hay gente que ha estado aportando a favor, en contra, todos los aportes van a ser bienvenidos y colocados. Hay fechas para participación, hay diversas temáticas y la idea son espacios de diálogo. No hay un pretexto creado o colocado. Sí hay ciertas reglas con las cuales vamos a tener que jugar, que es que se busca lo mejor para todos. Y de vez en cuando también es importante salir de la protesta por la protesta, ¿no? Claro, me imagino. Es un gran reto. Me parece a mí que acá, porque lo veo, incluso yo soy así, es muy fácil venir y criticar, pero cuando hay que aportar, generalmente la gente saca el cuerpo. Pero justamente lo que buscamos acá es que todos los que estamos involucrados de alguna manera en esos temas vayamos a aportar, ¿no? Nuestra opinión. Ojo, yo no dudo de que esto ocurra. O sea, hemos demostrado que podemos, por Twitter, tirarnos una ley, como fue la ley Bengolea. Uh-huh. Hemos demostrado, en Colombia mostraron que pueden irse contra la ley Lleras. Se ha demostrado fehacientemente de que se puede hacer activismo ciudadano. Ahora lo que nos obligan o lo que nos están proponiendo es, ok, aquí tienen las herramientas, construyan ustedes. Bueno, construyamos, porque si no logramos construir, va a decir, pues, simplemente son más de lo mismo que solamente protestan por protestar. ¿Y cómo es eso? ¿Hay un plazo? ¿Hay una fecha límite? De hecho, los talleres comienzan el martes, van a ser 9 talleres, 6 en Lima primero, 2 talleres en provincias, luego un taller final. ¿Tienes ya las provincias donde van a ser? Estamos tratando de limitar la provincia, probablemente sea una costa y en la sierra. Uh-huh. Esperamos que terminar este proceso, esta primera fase, hacia mediados de diciembre, tener un tiempo para evaluar y colocar algo más. En la página web vamos a colocar todos los aportes, todas las declaraciones, todos los videos, todas las transcripciones de las sesiones para que sea lo más transparente que se pueda. Después de este periodo que tengamos de consultas, se va a hacer una propuesta. Se va a llegar a una conclusión primero. Veamos qué conclusión llegamos. Si esta conclusión requiere hacer una propuesta, la propuesta se va a realizar o el informe se va a entregar para socialización, que esperamos que se haga todo enero.
ya hacia finales de enero, inicio de febrero, tener lo que salga. Ahora, pero Eric, ¿en estos debates va a haber entonces participación de sociedad civil, gobierno, empresas, academia, pueden gente ir a... del sector, va a estar Abdaig, va a estar todos. Un impro, va a estar Abdaig, va a estar los autores, los compositores, de hecho la convocatoria es abierta, que vayan bloggers, medios... La policía, casi lacrimógeno y todo porque va a haber todo ahí. Hay una sesión para autoridades públicas. Y hay un ring a la mitad. Y hay una ring. Lo cierto... Va a ser un dead match. Dead match, a ver en los que queden, finalmente lo que sale. La lógica nuestra es transparencia. La forma de construcción de una norma desde la base exige que todos puedan hablar. Pero también entonces toca que todos se apoderen de los espacios, se apropien de los espacios y hablen. Los aportes se van a recolectar, todos los aportes, con lo cual son todos bienvenidos. Vamos a hacer también monitoreo de lo que ocurre en las redes, pero fundamentalmente estamos pidiendo que en el sitio web hay un box para colocar tus comentarios. Uh-huh. Puedes colocar un seudónimo, puedes colocar, vamos a colocar los comentarios que la gente mande. De los que hay ahorita, hay varios a favor, hay varios en contra. Pero lo que también va a ser importante son las opiniones de las empresas. Pero un segundo, ¿es a favor, en contra de que se realice esto? Porque un tratado nos obliga de alguna forma a realizarlo. En realidad, hay gente que dice, oye, no debería haber ningún tipo de regulación. Claro. Hay gente que dice, sí debería haber una regulación, pero solo para piratería. Hay otros que han comentado que dicen, no debería haber regulación de nada. Hay otros que sencillamente dicen, bueno, veamos qué sale del proceso. Pero ese tema está en discusión, si debe o no debe regulación. El firmar el tratado no nos obliga ya de... El tratado ya tiene una regulación. Uh-huh. Finalmente va a haber una implementación, pero el mecanismo de la implementación es el que se está en discusión. Lo que dice el tratado ahora ya es algo, digamos, duro, porque está planteado en los términos claro, que plantearon los negociadores norteamericanos. Sí. O sea, esa es como una ley escrita en los Estados Unidos y donde nos dice, ustedes tienen que hacer esto. Uh-huh. Entonces, entiendo que lo que vamos a hacer es decirles, ok, ya firmamos eso, ¿no? Pues ya está firmado. O sea, pero hay que reclamarle a lo que firmaron. Claro, pero la implementación va a ir por este otro camino. Lo que, como hizo Chile, entiendo. Exacto. ¿No? Es ok, sí, esto implica hacer esto, pero no lo vamos a hacer como tú dices, lo vamos a hacer como nosotros creemos que se tiene que hacer. Respetando nuestra legislación vigente, ¿no? Respetando la libertad de expresión, no generando mecanismos de censura, porque respetando si no la protección de implementación, datos, entonces lo que vale es lo que dice el texto. Lo que dice el texto, que es un texto duro, ciertamente. Pero o sea, que vale momento, ya y no se está aplicando. Y además, claro, tenemos el TLC con Europa, que tiene reglas también del mismo tema. Entonces, es como si dos negociadores que tienen contigo, cuando van a tratar esos temas, están protegiendo a su gente, uh-huh, y nuestros creadores, nuestra gente que tiene derecho de autor aquí, nuestra gente que además son usuarias, de pronto se encuentra que no va a poder tener sus contenidos o tiene algún problema de acceso. Uh-huh. Y es porque nosotros no hemos puesto nuestras reglas también claras. Claro, hasta el momento no se está implementando porque, claro, me imagino que la USTR no ha reclamado. Pero el día que reclame... Mira, lo cierto es que no ha reclamado decir, mucho porque tenía... Hágase al pie de la letra. Tenía sus propios problemas con su propia sopa, su propia CISPA. Pero lo que acaban de ganar ahorita, hace un par de días, son 4 años más de las mismas autoridades, con lo cual, ahora sí, presionemos. Ahora sí, echémosle un ojo al tema, ¿no? Uh-huh. Ahora, mi posición es la del consultor. Ahora, ¿no? Es cierto, el caso de SOPA, CISPA, provenían de, digamos, no es que no tenían apoyo demócrata, pero venían de más república. De republicanos. Sí. No, ahora, los republicanos ahora tienen una representación mucho más importante. Sí. Pero también, ¿no? Entonces, por ejemplo, hoy día leí en El Comercio que 4 de los que apoyaban SOPA, 3 no han sido reelectos y 1 no se presentó. Claro. Entonces, las fichas se están moviendo. Los usuarios están teniendo más peso y es el momento en que los usuarios tengan un peso específico. Uh-huh. No solamente diciendo estoy en contra. Ciertamente, yo también estoy en contra de SOPA, estoy en contra de cualquier norma que violente el Internet. Ahora, ¿cuál es la propuesta? ¿Qué es lo que proponemos? ¿Cómo debería ser el mecanismo? ¿Dónde están los organismos de sociedad civil diciendo esto se tiene que implementar y se tiene que implementar así? ¿Dónde están las entidades de derecho de autor que digan eso? ¿Dónde está la empresa de Internet que digan, ojo, pero, no debería haber? No debería ser, ok, es cierto, quien está implementando esto es el Perú, ¿no? Pero de hecho esto es una discusión donde la discusión puede ser mucho más abierta,
También, donde podemos tener probablemente personas en Colombia, en Brasil, ¿no? En Argentina, en Uruguay, en Probablemente Chile, que participen, como lo hagamos ¿no? aquí, va a terminar afectando a esos países. Claro. Hay gente de Colombia que ya se ha suscrito para participar, hay gente Ah, de Chile, interesante. hay gente que está monitoreando lo que Nos estamos preguntan haciendo. Si estos talleres serán transmitidos en vivo. De hecho, estamos en plenas conversaciones con la mula para que la mula sea una de las transmisiones en vivo de este. Encantados, encantados. Vamos, entonces, la respuesta a la pregunta de Twitter es sí, vamos a hacer lo posible para que estén siempre. Tenemos que coordinar, dice que se tienen que ir a provincias, estas cosas. Bueno, por lo Bueno, menos vamos a ver por lo cómo menos lo hacemos, lo de Lima pero va. pero para poder transmitir estas Es sesiones. muy Y importante quien eso. quiera Sí. transmitir, que se comunique con nosotros, que mande un mail Dos, tres, a. cuatro transmisiones al mismo tiempo, no No importa. tenemos problema en hacer Claro. eso, pero lo que queremos es que la gente esté informada, que no se diga que no fue transparente el proceso. Y eso es algo que quiero poner muy en claro. Esto es un proceso de todo. Es la primera vez que un consultor se toma la prerrogativa de decir, voy a hacerlo al revés. No voy a escribir un texto y luego lo voy a intentar socializar. Voy a socializar y luego voy a intentar escribir un texto. El mecanismo, o sea, yo veo un mecanismo que parece Parece muy de lógico, internet. sí, parece Hasta muy además internet, parece sí, un muy mecanismo muy abierto. internet. Perdón, son seis, nueve sesiones, me Son dijiste. seis Son talleres seis talleres. en Lima, primero, dos sesiones en provincia y un taller final en Lima. Las sesiones en Lima van a ser para proveedores de servicio de internet, para proveedores de contenido, para industria de internet, perdón, para industria de derecho de autor, que son la entidad de gestión colectiva y la industria en general, para autores y compositores, para entidades públicas y para empresas de telecomunicaciones. Se está planteando un séptimo taller para sociedad civil, para que es en esencia el final, que es ahí donde sociedad civil, después de haber escuchado también al resto, también aporte de una manera directa y clara su posición. Y empiezan en la semana que viene, Comienza el en martes. martes. ¿En dónde? En MINCETUR. Para participar hay que entrar a la página web del responsabilidad-isp.p. Hay una sección de participa. Solamente las personas inscritas van a poder Y entrar lo que y la pasa es que idea es por tema de exactamente. seguridad hay que el Y DNI, estas espacio, cosas. me Y por imagino. espacio, en realidad. Y para controlar la batalla abierta ahí. Ojo, Entonces, yo no creo que vaya a haber una batalla, Jorge. Yo creo que cuando uno expresa posiciones, las posiciones tienen que ser respetadas por ser posiciones. Ahora, Luego. lo que a mí la verdad que me sorprende, Eric, es cómo vas a hacer tú para ser moderador cuando tú eres alguien que digamos que siempre toma partido en una Yo discusión, creo ¿no? que en realidad me han buscado. Una faceta que nunca te he visto, Yo creo que en la realidad lo que me han buscado es verdad. precisamente para que no tome partido. Ah, o sea, Han anulándote. buscado a ver, ¿a quién anulamos de modo tal que se ponga de neutro? Y es un gran reto personal y profesional, en realidad, es saber que desde la sociedad civil, desde la construcción de Internet, podemos hacer una propuesta más allá de la protesta varia. Y pues es el gran reto que me han puesto, ¿no? Claro, estamos formando cómo va a funcionar Internet para nosotros en acá el Desde futuro, o sea, Internet. desde Internet. Claro, yo creo que Estamos en una esta es etapa. una oportunidad para darle vida nuevamente a discusiones que hayamos tenido durante mucho tiempo sobre el tema de los derechos de los Ciudadano, los ciudadanos en derechos de Internet. Internet. Y que habíamos trabajado hace un par de años unos principios, ¿no? Con Eduardo Villanueva. Espero Con que Eduardo Eduardo Villanueva además asista a los y Marco talleres. también. Entonces, Marco, el Morsa, todos los exacto. blogueros que tienen una posición. Y que llegamos a algunos puntos de consenso donde está, por ejemplo, el tema del respeto a la propiedad intelectual, pero que la propiedad intelectual respete los derechos civiles. Digamos, es un poco el tema, ¿no? En Porque tanto que la verdad. el derecho de Sí. autor es un derecho humano, es respetable como derecho humano. Por lo tanto, también tiene que respetar los otros Los derechos otros humanos, derechos, como son claro. libertad de expresión, Exactamente. privacidad, acceso a la cultura. Entonces, ese equilibrio es el gran reto que tenemos. Ahora, a mí me toca una misión complicada. A mí me encantaría estar diciendo mi posición es esta y esto es lo que creo. Más de uno irá a buscar mis videos de cuando estuve protestando en contra de la ley SOPA y ahí encontrará mi posición. Vamos a buscarlos. Vamos a buscarlos para el próximo programa de Código Abierto, las posiciones de Eric Iriarte. Y vamos a invitar a las distintas posiciones Y de al hecho programa hay que invitar para a todo, hay que invitar a los seguir. ISPs, hay que invitar a los de Abdaic, a los de Unimpro, a los de Anahí, hay que invitar a los artistas, hay que invitar a la de la industria de contenidos, a Google, a Terra,
Así que va al comercio, que, la mula misma. Va a tener que seguir estas discusiones aquí, claro, en Webbing y probablemente también en Código Abierto con Antonio Oño y Rolando. voy a estar dupleteando. Pero definitivamente es un tema que hay espacio, que seguir. Claro, este espacio es un gran reto. Está muy preocupado por el tema de las libertades, civiles en internet, y vamos a darle seguimiento de todas maneras. Y no solamente seguimiento, participen activamente. Hagan lo mismo que hicieron los islandeses, construyeron una constitución por Twitter y por Facebook. Consigan una posición, digan, esta es la posición de los usuarios de la mula, y publíquenla. Mándenla como aporte y se va a colocar. Estos son lo que creen nuestros usuarios, esto es lo que creen los usuarios de tal otro portal, esto es lo que cree nuestra propia gente. Si no, simplemente vamos a quedar nuevamente en muchos de los procesos participativos y decir, sí, lo que pasa es que siempre hacen lo mismo y no permiten la participación. Claro, ahora me parece excelente, porque lo que está proponiendo es que cualquiera pueda participar. Pero si empezamos con ese tema de, no, qué flojera, no participo, van a ser los... No, serán cuatro gatos, que son la gente que hace la política siempre, que van a estar metidos. Pero también existe... Okay, hay los que tienen flojera en participar, y hay los que dicen, ¿para qué voy a participar si esto es un engaño, muchachos? Bueno. O sea, es que al final siempre van a hacer lo que les da la gana, van a utilizarnos para... como validador de un proceso ilegítimo y traidor. Bueno, la verdad es que uno ya puede encontrar ahorita comentarios contrarios a un proceso de regulación en la página web. Uh-huh. Con lo cual, todos los comentarios van a ser recibidos y van a tener que ver los aportes de todos. Uno puede ponerle like. De hecho, no estaba pensado en colocar like, pero pues veremos de hacer como un contómetro, una estrellita, estoy de acuerdo, apoyo esta opción, sí, sería sumamente interesante. Voy a plantearlo a Abel del Carpio, que es el que está ahí, la página. Está bien. Nada, yo le agradezco a ustedes y les pido algo, que es participen. O sea, sean no solamente meros tiradores de piedras, y desde atrás, yo lo he sido, lo soy en muchos temas, no lo voy a dejar de ser, pero hay que ser voz de los que no tienen voz. Y ese compromiso es un compromiso total, sobre todo los que estamos tan involucrados con las libertades de internet. Bueno. Gracias. De acuerdo. Ahí termina la entrevista con Eric. Ahí también se acaba el programa. Es un programa corto de media hora. Gracias, Jorge, por reemplazar a Antonio. Ya lo veremos, Antonio, con Rolando, como decías, en claro. Código Abierto. Así es. Y de nuevo, gracias, Eric. ¿Podrías repetir, por favor, la dirección en la que sí, la gente? Sí, es responsabilidad-medio-isp.pe. Bueno, ya lo saben, entonces ingresemos ahí y veamos cómo podemos hacer el aporte. La semana que viene empiezan esos foros que van a ser 6 en Lima, 6 en Lima, 2 en provincia y 1 final en Lima. Sí. Bueno, si falta espacio para una reunión, un foro, lo podemos hacer en... Y además estamos pensando también en tener sesiones interactivas permanentes de hangouts. Perfecto. De streamings, de venir acá a hablar con ustedes. Si es necesario ir contando cada semana cómo va el proceso, pues lo más transparente. Ya. Nosotros acabamos a seguir con revisando ese tema y vamos a seguir al tanto a todos ustedes. ¿Okay? Muchas gracias por vernos hoy día. Nos vemos el próximo jueves. Chao. Thank you.